queridos amigos. Bienvenido a su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí compartir este programa del primer viernes, el primer día del mes de febrero de este año 2019. Y hoy quisiéramos complementar el tema que estuvimos hablando hace unos dos viernes sobre los trabajos, sobre la parte laboral. La vez pasada estuvimos hablando un poquito sobre qué enfermedades se pueden producir en la parte laboral. Hoy quisiéramos hablar del estrés, de la carga, de las tensiones, tal vez a nivel laboral, que puedan generar riesgos que se llaman riesgos psicosociales a nivel de su trabajo. Así que si usted quiere conocer un poquito cuáles son estos riesgos, cómo prevenirlos, qué podemos hacer, pues no se puede perder el programa del día de hoy. Tengo una invitada que realmente estoy muy contenta de tenerla aquí en el programa porque es una compañera. Hemos estudiado años juntas y ella pues es toda una especialista en este tema laboral. Así que vamos a hablar con ella sobre los riesgos psicosociales a nivel del trabajo. Permítanos presentarles un pequeño video que nos ha preparado producción y enseguida les presento a nuestra doctora invitada. Estrés laboral. El estrés laboral es un tipo de estrés que puede provocar saturación o colapso físico y mental en el trabajador que lo padece, afectando su ámbito de vida social, laboral y amorosa. Se produce por la sobrecarga de trabajo, la excesiva responsabilidad y, fundamentalmente, la sobrevaloración de las nociones del éxito o fracaso que cada uno tiene de sus tareas cotidianas. Por supuesto, también influye el clima relacional que se puede dar en el ámbito laboral. Todo trabajo implica vínculos, al igual que en todos los espacios en los cuales nos movemos, en casa, familia, con amigos, entre otros. En lo laboral, también hay determinados vínculos que pueden favorecer a que el clima sea de cordialidad y camaradería o todo lo contrario. Tips para prevenir el estrés laboral. Respetar el espacio de almuerzo. Un pequeño paréntesis en el día donde uno puede distenderse y poner la cabeza en otra cosa. Hacer una pausa por la mañana y por la tarde. Levantarse, estirar los pies, caminar, oxigenarse un poco, cambiar la posición del cuerpo, todo esto relaja. Tratar de mantener una relación de camaradería e incluso fomentar el vínculo fuera del ámbito laboral. Concentrarse en las tareas logradas y no en las pendientes. Focalizarse en los objetivos cumplidos. Tratamiento. Como habitualmente, los síntomas implican una gravedad y un impedimento real. El tratamiento tendría que combinar la parte farmacológica y el apoyo psicológico. Lo farmacológico en la línea de los ansiolíticos y antidepresivos, ya que pueden aliviar de una manera bastante rápida y modificar los síntomas más agudos. Luego, el acompañamiento terapéutico se realiza con el objetivo de resolver cuestiones más individuales de la personalidad, fundamentalmente generando estrategias para lograr un mejor desempeño en lo laboral. Bueno, y estamos aquí de retorno luego de esta video súper entretenido y realmente con unos tips claves de cómo evitar estos riesgos psicosociales que vamos a hablar el día de hoy, me permito presentar aquí en el set de Viva Mejor, me acompaña la doctora Patricia Castillo. La doctora Patricia Castillo Orellana, ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad Católica de Guayaquil. Tiene una maestría en seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, graduada en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en gerencia clínica de salud sexual y reproductiva, graduada también en la Universidad de Guayaquil. Y ella realmente ejerce y ha ejercido durante muchos años el tema de medicina laboral, de seguridad, de salud en los trabajadores. Y como les decía al inicio, pues Patricia es una compañera, hemos compartido pues aulas de clase algunos años y para nosotros es un gran orgullo tenerla aquí en el set de Viva Mejor. Así que Patricia, bienvenida aquí a tu casa, a la Universidad Católica. Muchas gracias, Jessica, gracias por invitarme, realmente que fue un encuentro de muchas emociones al ingresar nuevamente a mi universidad y venir ahora en calidad de invitada a este
excelente programa que tienes para la audiencia, ¿no? Qué bueno, Patricia. Hay tantas cosas que se hablan de estos riesgos psicosociales a nivel del trabajo. ¿Podría usted, Patricia, mencionarnos de una manera como general a qué se refieren estos riesgos psicosociales a nivel laboral? Bueno, a nivel laboral, y es, o sea, de eso más bien se trata, ¿no? Porque es la interacción del medio ambiente de trabajo, de la satisfacción del medio ambiente en sí, de todas las capacidades internas del trabajador por una parte, de la satisfacción que él tenga en cuanto a su medio laboral, y también tiene que ver mucho también con el ambiente externo del trabajador, de cómo viene él con, desde su hogar, desde su ambiente general. ¿Y qué es lo que va a influir realmente en las capacidades, satisfacción laboral, en el rendimiento y en la productividad del trabajador dentro de la empresa? Mire qué importante este tema, porque tiene que ver con la productividad. Es decir, nos interesa a todas las personas que sean dueñas de empresa o que manejan pues su negocio, que pueda producir más. Pero también es importantísimo darle la seguridad al trabajador para que él se sienta con todas las condiciones para que dé ese plus extra, tal vez, ese ánimo y evite esas tantas enfermedades. Hay unas imágenes que usted nos había traído, Patricia. No sé si las podemos ver, por favor, en pantalla, alguna de estas imágenes, para que la doctora Patricia Castillo, que nos está acompañando el día de hoy, pueda explicarnos un poquito estas imágenes. Ahí hay una imagen, Patricia. ¿Qué nos puedes decir sobre esta imagen? Bueno, eso ahí está y encierra en sí lo que comprenden los factores psicosociales organizacionales. Tenemos en primer lugar los factores psicosociales laborales, que encierran los que son intralaborales, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización en el trabajo, y los extralaborales, que ya vienen en sí, aquí entra mucho el ambiente familiar del trabajador, el ambiente social del trabajador. Okay. O sea, ambos factores van a influir en su parte psicosocial. Sí, es claro, ambos factores ingresan dentro de estos factores psicosociales y se pueden producir en base a ellos en respuestas negativas o respuestas positivas. Positivas son cuando tenemos... Depende de la percepción de cada trabajador y de la experiencia que él tenga, ¿no? Puede transformarlo en forma positiva, haciendo de que haya un mayor ascenso a nivel laboral, de que se haya una oportunidad de mejora dentro de su ámbito laboral. Okay. Eso es muy bueno, es la parte positiva, y se transforma en un personal protector, ¿ya? En cuanto estos factores se vuelven más bien negativos, dependiendo de la percepción del trabajador, es algo negativo para él, para su percepción, entonces ahí se va a transformar en una persona vulnerable. Ya. Esta persona vulnerable, a raíz de que empieza a ser un poco más expuesto a este tipo de factores, va a producir factores de riesgos. Y estos factores de riesgo son los que se conocen como estrés. El estrés. Una reacción negativa vendría a ser un distrés, el cual va a generar unas consecuencias en la salud del trabajador que vienen a ser los riesgos psicosociales. Tenemos las consecuencias en cuanto a la salud psicológica, física, social, como hablamos de un ser humano, ¿no? Que es un ente integral. Entonces va a actuar a nivel de los tres, de todos los ejes. Va a haber una afectación muy grave en cuanto a su salud física, social, psicológica. Patricia, con este ejemplo de esta gráfica que nos acabas de mostrar, se me vino a la mente una historia que siempre nos cuentan en algún momento de la vida, como por ejemplo de este gran vendedor que de repente llega, vende zapatos, y de repente llega a una ciudad donde nadie usa zapatos. Entonces el vendedor llama a su jefe y le dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí no hay negocios, aquí nadie usa zapatos, así que me voy a regresar con toda la mercadería porque no puedo vender, o sea, aquí nadie usa zapatos. Pero da la casualidad que el otro vendedor del mismo jefe le dice, jefe, aquí se nos hizo el negocio. En esta ciudad nadie tiene zapatos, así que yo le voy a vender zapatos a todo el mundo. Estamos hablando de una misma situación, pero con dos puntos de vista diferentes. Así es. Entonces, se me vino a la mente este cuento, que siempre nos dan un poquito para animarnos, con lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos un problema, sea laboral, también veíamos factores familiares, ¿verdad? Entonces yo este problema o me ahogo en el vaso de agua y digo, no lo puedo solucionar, ya no hay nada que hacer, o todo lo contrario, lo busco como para poder mejorar, tener una oportunidad de mejorar, de ver qué otra cosa puedo hacer. Sí. Me están bloqueando otra vez las funciones en la oficina, en el trabajo, me están poniendo trabas con las cosas que yo hacía continuamente. Pues qué tal si innovo y cambio a otra función, a otro tipo de actividad,
y a la final le puedo sacar ese talento que lo tenía oculto y no lo conocía, ¿no? Así es. Pero es como buscar tal vez allí, como lo mencionabas, ¿no? Una oportunidad de una mejora, de un ascenso, no solamente a nivel laboral, sino personal. A nivel personal. Entonces, se me vino esta historia a la cabeza y yo creo que encierra un poquito este dato. ¿Qué te parece, está Patricia? Muy bien, encaja muy bien realmente, porque pero tiene que ver mucho con las percepciones y las experiencias, las necesidades de cada persona, ¿no? O sea, como yo veo un momento que puede ser para mí muy bueno de crecimiento, otra persona lo ve diferente, negativo, ¿no? Ya depende de cada persona, por eso es que también es un poquito difícil muchas veces el diagnóstico de estos riesgos, porque depende de las percepciones de cada persona, lo que es bueno para la otra persona no lo va a ser. Es verdad, y de eso se trata estos riesgos psicosociales. Yo quería hacer aquí un pequeño paréntesis, y es porque en esta época, Patricia, estamos en toda la época playera, ¿verdad? En toda la época de playa, en toda la época de irnos los fines de semana, aquellos que tienen oportunidad, irse un ratito a la playa y regresar. Entonces aquí el canal de Viva Mejor, pues aquí en el canal de la Universidad Católica, tenemos un sorteo que vamos a hacer al final del programa, lo van a realizar por redes sociales, así que a todas las personas que nos están viendo en este momento, tanto por la web o por la televisión, escríbanos algún mensaje por nuestras redes sociales, en el Facebook de Viva Mejor, en todas nuestras redes sociales, ponga sus datos para que participe en el sorteo. Yo te muestro, este es un bolsito playero, que es súper interesante, así que para todos aquellos que deseen este bolsito playero, les vamos a obsequiar a aquellos que nos escriban en redes sociales. Pueden hacer sus comentarios, alguna pregunta o para participar en el sorteo, cortesía de Viva Mejor. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con mitos y verdades con la doctora Patricia Castillo. Su médico en casa, y estoy acompañada de la doctora Patricia Castillo. Ella es especialista en medicina laboral, en gerencia de todo lo que tiene que ver con salud y seguridad de los trabajadores. Y hoy estamos hablando de los riesgos psicosociales, de aquellos riesgos que tienen que ver con diferentes actividades en nuestro trabajo. Y quería hacerle unas preguntas a la doctora Patricia sobre ciertos mitos, ciertas preguntas, ciertos comentarios que se dicen a nivel de riesgo psicosocial. No sé si podríamos, por favor, poner en pantalla una primera consulta para poderla conversar con la doctora Patricia. Dice lo siguiente: el riesgo psicosocial, ¿es lo mismo que el estrés laboral? Entonces aquí viene la persona que dice: yo escuché en la televisión en Viva Mejor sobre riesgo psicosocial y me dice que como yo tengo estrés en mi trabajo, eso es un riesgo psicosocial. ¿Es esto cierto, Patricia? Bueno, sí, es parte, es uno de los riesgos psicosociales, pero hablamos de múltiples riesgos psicosociales. Entre los pocos conocidos y los más frecuentes está el estrés, ¿no? Aparte del estrés hay otros más, como son los problemas trabajo, familia, trabajo, el acoso sexual, el acoso laboral, el moving, el burnout. O sea, el estrés es un riesgo psicosocial más, pero no quiere decir que es lo mismo, que es sinónimo. Que es lo mismo, es sinónimo, no, es un tipo de riesgo psicosocial. Perfecto, entonces hay algunos tipos que diferentemente pues hay que caracterizarlos y ver qué es lo que está sucediendo en la parte laboral. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poderlo conversar con la doctora Patricia Castillo. El riesgo psicosocial se refiere al clima laboral.
Eso mencionamos que en mi trabajo, cada vez que yo entro en mi trabajo me contracturo, me siento mal, me duele la cabeza, porque es un ambiente laboral pésimo. Todo el mundo a la final me trata mal, o me insulta, o me grita. Entonces tiene que ver mucho con el ambiente que yo me desarrollo en el trabajo. ¿Es esto cierto, Patricia? Sí, es una parte. Encierra, como vimos en la primera gráfica, ¿verdad? Estaban los factores intralaborales. Y dentro de los factores intralaborales está el clima laboral. Pero aparte del clima laboral, ingresan también otros tipos de aspectos intraorganizacionales, como son el rol, la turnicidad de los trabajos, la cantidad, la carga de trabajo, si es que existe fatiga en tu centro de trabajo, si es que existe, tienes un trabajo donde tienes que utilizar manipulación de carga, esfuerzos repetitivos, todo eso. O sea, el clima es una parte. ¿Cuando se extienden de trabajo? Cuando se extienden, claro. Hablamos de la turnicidad, por ejemplo, las personas que trabajan más de 8 horas o tienen que trabajar en el día, en la noche, muchas veces las organizaciones no saben en qué momento es el mejor momento para intercambiar el horario, ¿no? Si es que tienen que dejarlo, muchas veces los dejan 15 días en un horario, luego lo cambian, quizás eso es bueno, en la literatura no hay mayor información, pero sí hay otras organizaciones en las cuales dicen, bueno, un día de día, otro día de noche, principalmente esto pasa en nuestro ámbito, en el ámbito de la salud, ¿verdad?, donde existen las guardias. Entonces te extiendes en tu jornada y aparte tienes los turnos rotativos. No les das tiempo a tu ritmo circadiano, es que es tu ritmo interno, fisiológico, para poderte recuperar. Ajá, sí. Claro, entonces la persona se puede sentir fastidiada o fatigada. Fatigada. Y eso genera una serie de enfermedades a la larga. A la larga, sí. Entonces realmente sí es importante esa investigación. Y una consulta, adelantándome un poquito más al tema. Patricia, usted como profesional en este tema, el médico como su especialista, ¿se encarga de averiguar cuáles son las mejores alternativas para este trabajador? ¿Se trata de ver un poquito que este ambiente laboral, que esta jornada de trabajo sea la óptima para que este trabajador pueda rendir de una manera oportuna? Así es, se realizan de manera preventiva las mediciones que deben haber dentro del puesto de trabajo. Hablamos desde el punto de vista ergonómico, viendo si es que este trabajador está adecuado su puesto de trabajo a esta persona, ¿no? Y si la persona se adecua a su puesto de trabajo. Hablamos también de su ambiente general, de cómo se lleva con sus compañeros. Entonces todo eso es parte de la salud ocupacional, de la prevención que se debe hacer. Aparte se identifican, por ejemplo, enfermedades comunes que puede traer este trabajador, pero que se pueden agravar por este tipo de riesgos. Hablamos de, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, la gastritis. Muchas personas pueden tener esta enfermedad como una enfermedad común, pero se agrava en un momento de estrés, de tensión que tengan dentro del trabajo. O problemas de nutrición también, problemas cardiovasculares. He tenido muchos casos de pacientes de que a temprana edad y han tenido un cambio en su ambiente laboral, han tenido un ascenso, por ejemplo, a una área de mayor responsabilidad y han generado enseguida en una hipertensión arterial. Sin tener muchas veces la historia, el historial familiar ni el historial personal, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver con su medio de trabajo. Su medio de trabajo y su adaptación. ¿Cuál es la adaptación que él tiene a ese medio nuevo que está teniendo en ese momento? Claro, y ahí, por ejemplo, las alternativas podría ser con este trabajador reubicarlo en algún otro puesto, darle tal vez algunas técnicas relajación para que pueda descargar. Esta presión, esta responsabilidad que tiene para poder disfrutar de una mejor salud. Así es, hay diferentes técnicas para manejar este estrés, ¿no? Ahí tenemos el tema de relajación, el yoga, que nos ayuda mucho, el cambiarle las terapias psicológicas para cambiar su forma de afrontar los problemas, su resiliencia y su forma de saber cómo actuar en algún momento determinado. Si es que existe, también puede haber problemas a nivel de roles, que su superior sea alguien muy exigente, él está exigiendo demasiado temas en su trabajo y eso también puede afectar. Entonces ahí, dentro de una organización, el médico ocupacional tiene que actuar de las dos formas, ¿no? Tanto por la organización como por el trabajador. Y ver en qué manera puede ayudar a que se engranen las dos piezas y no afecte la salud del trabajador, con lo cual también se va a afectar la productividad de la empresa. Claro, interesante realmente como una mejora para funcionar de una manera adecuada tanto el empleador como el trabajador. Tenemos otro mito también en pantalla, si la podemos ver por favor, para conversar con la doctora Patricia Castillo que nos acompaña el día de hoy. Ya algo se habló de este tema, Patricia, el ambiente familiar genera también un riesgo laboral, yo tengo una carga personal porque en casa tal vez tengo un hijo adolescente,
que está con problemas en la adolescencia, tal vez tengo problemas matrimoniales, tal vez ahora que se ven lamentablemente tantos casos de droga, ¿verdad? A la final algún familiar está inmerso en esta situación, o el problema económico, que es algo que no lo podemos dejar de lado, yo puedo llevar esa carga a nivel laboral y generar también una complicación. Así es, estos son parte de los factores extralaborales que el trabajador carga de por sí mismo, o sea, como persona que somos, tenemos nuestro ambiente social y familiar ahí. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? La familia, los hábitos que tengamos, tenemos también el factor económico. Muchas veces no sabemos si es que alcanza o no alcanza el sueldo que está llegando a la casa, ¿no? Tenemos el factor transporte, cómo llegamos nosotros de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo, en qué momento tenemos que entrar. Ahí te pongo un ejemplo, los chicos muchas veces de producción en las grandes industrias, donde no hay la para de trabajo, sino que tienes los turnos hasta nocturnos. Muchas veces para llegar de su casa a su trabajo tienen que exponerse a la delincuencia que hay, y esto genera un factor de riesgo psicosocial. No, aparte de eso, también otro ejemplo que te puedo dar en base a lo que es familiar, nosotros ya las mujeres desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya empezamos a trabajar. Entonces ya nosotros tenemos, aparte de nuestra parte de ser mamás de familia, también tener nuestro trabajo. Y eso no genera estrés solamente a la mujer, sino también al esposo, porque el esposo también tiene que verse inmerso en las actividades del hogar. Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver mucho también esta parte familiar en cuanto a los factores extralaborales. Sí, y es verdad, esta inclusión ahora de nosotras las mujeres en la parte laboral, tal vez el varón en muchas circunstancias, el esposo suple algunas funciones en casa y eso genera también roces. Sí. Entonces, roces entre parejas, roces con los hijos, y todo esto se va generando un círculo vicioso. También me acordé de otra historia, que no me voy a olvidar, que en algún momento nos la comentaron. O sea, la idea es que cuando lleguemos al trabajo nos quitemos esa armadura de casa, que a veces viene cargada con todos los problemas familiares, personales, tratar de ponernos la armadura del trabajo y hacerlo de la mejor manera, porque es nuestro sustento de ingreso para el hogar, que también va a disminuir los riesgos psicosociales a nivel en la parte económica, pero también a veces es lo contrario. Llegamos a la casa con todos los problemas laborales. Así es. Entonces, realmente no podemos el compartir con el esposo, el compartir como familia, con los hijos, por todas esas presiones y estrés laboral. Tal vez sacarnos esa armadura del trabajo, dejar en el trabajo esos problemas y ponernos pues la armadura de la casa para poder realizar nuestras actividades. Pues son maneras, yo creo que esto, hay talleres, hay charlas que se realizan como para ayudar a las personas a que puedan manejar estas situaciones y no dañar sus problemas de salud. Yo tengo una consulta refiriéndonos a este tema. ¿Qué pasa o qué dice un poquito la ley o la parte de la legislación en el Ecuador referente a estos riesgos psicosociales? Bueno, tenemos nosotros muy poco. Recién en el 2017 el Ministerio de Trabajo lanza en un registro oficial como que las empresas tienen la obligación de realizar estas mediciones de indicadores tempranos de vulnerabilidad en factores de riesgo psicosociales. Pero antes de esto no es que estábamos en el aire, nosotros teníamos la legislación internacional con el instrumento andino que rige también a nuestro país en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el instrumento andino también se contempla la medición de riesgos psicosociales y de todos los riesgos a los cuales el trabajador está expuesto. Ajá. Entonces, desde ahí ya nosotros ya estábamos enmarcados en una legislación. Ahora ya hay la exigencia ecuatoriana, inclusive con también afectando la parte económica del empleador, desde que va de salarios de 3 a 20 salarios básicos unificados, o la multa que la autoridad designe a la empresa, ¿no? En el caso de que no se aplique el programa de prevención de riesgos psicosociales. Es un programa que ha puesto el Ministerio de Trabajo para que sea cumplido por las empresas y sea cada año lo tienen que respaldar y subirlo al sistema del SUD. Ajá. Para saber de en qué etapa van del proceso. Entonces se trata de prevención, hablamos de charlas, capacitaciones, conversatorios con los trabajadores. Diagnóstico es la medición de los riesgos para los cuales hay diferentes herramientas que se utilizan para hacer un diagnóstico real de toda la organización y de cada uno de los trabajadores en cuanto a estos riesgos. Y luego de esto tenemos el plan de acción. Una vez que se hace la medición, se realiza un plan de acción para mitigar estos riesgos y mejorar estos riesgos.
Claro, ajá. Y ellos mandan a sí mismo todos los datos de lo que hay que hacer, o sea, están como los pasos así. Sí, están los para pasos. Que el profesional en este caso los desarrolle. Lo desarrolle. Ah, mire qué interesante. Todo esto realmente es muy interesante para poder prevenir, que esa es la clave. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito sobre la prevención, sobre estos programas, sobre qué exactamente se pueden realizar un poquito más al detalle para usted poderlo revisar. No se olviden que estamos sorteando al final del programa mediante redes sociales, pues aquí en producción, un bolsito playero. Así que a todas las personas que nos escriban o nos manden un mensajito por redes sociales, no se olvide, se puede ganar este bolsito playero súper bonito para que se vaya pues a la playa con su toalla, con su pantalón de baño, así que aprovechelo, cortesía pues del programa Viva Mejor. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos un poco con estos programas de prevención con la doctora Patricia Castillo. Donde queremos hablar un poquito de dos subtemas claves de los riesgos psicosociales. No antes de dejarles de mencionar que si usted tiene alguna duda, alguna consulta para la doctora Patricia Castillo que hoy nos acompaña, recuerde que puede llamar al número telefónico 222-1618. 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04 a su llamada. Hoy quisiera, en esta parte del programa, Patricia, hablar un poquito de dos subtemas. El uno es, ¿qué enfermedades puede presentarse una persona que tiene alguna situación de riesgo psicosocial? Cualquiera, sea un estrés, sea una situación de que el clima laboral no es adecuado, de que tiene una sobrecarga tal vez en su trabajo con horas extendidas. ¿Cuáles son las enfermedades que usted como profesional ha visto en sus trabajos como más frecuentes? Bueno, dentro de las más frecuentes están las gastrointestinales, ¿no? Tenemos gastritis, colitis, la principal de colon irritable, ¿no? Esas son las principales en cuanto a gastrointestinales, úlceras inclusive han habido casos. Tenemos también las cardiovasculares, como te dije hace un momento, el ejemplo de la hipertensión arterial. Hay personas también que han llegado con una carga de estrés tan alta que les han llegado con una hipotensión muy fuerte, ¿no? En cuanto a las cardiovasculares, también tenemos desórdenes alimenticios, la bulimia, la anorexia, también llega a ser parte de estas consecuencias de los riesgos psicosociales. Desde el punto de vista neurológico, las crisis de ansiedad, de depresión, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico, y tenemos las migrañas también. También son muy frecuentes, a lo menos en el ámbito laboral y más en los mandos medios y altos. Ya hablamos de eso, o sea, ya más o menos sectorizando este tipo de enfermedades en cuanto a la población laboral. Sí, hablamos de enfermedades gripales también, que se aumentan a lo menos en esta época. También se pueden aumentar por la baja el sistema inmunológico también. Claro, ajá. Pues realmente creo que todos conocemos que cuando tenemos esta situación estresante, uh-huh, cualquiera que sea, disminuye nuestro sistema de defensa y cualquier cosa nos ataca fácilmente, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente, y como en este clima que tenemos en la actualidad, al menos en la parte costa y sierra, que conozco que hay bastante variedad de clima en estos días, pues genera más riesgos a nivel respiratorio. En el bloque anterior, Patricia, usted nos estaba diciendo cuáles son los pasos que nos dice la ley que hay que hacer. Veamos un poquito ya en la práctica, en la parte laboral.
nos decía un poco de evaluar. ¿Cómo evaluamos un riesgo psicosocial? Nos hablaba un poquito de encuestas. No sé si es el único método, de qué se trata, para que los amigos televidentes conozcan un poquito la manera de medir si tengo o no tengo este riesgo psicosocial. Sí, se trata de hacer realmente encuestas. Las encuestas deben ser personalizadas. Hablamos de que antes de iniciar cualquier tipo de medición o cualquier tipo de implementación de estrategia, ¿no?, el trabajador debe estar en todo el ámbito comunicado y tiene que saber de qué se trata. Saber de qué se tratan los riesgos psicosociales en primer lugar, saber de qué se lo va a evaluar, porque se trata de encuestas. Entonces muchas veces las personas no quieren responder lo que es porque piensan, ah, no, aquí me pueden estar votando si yo pongo la realidad. Entonces se les debe indicar de que son encuestas anónimas. Por lo general solamente tiene, es como una información confidencial del médico nada más para saber a nivel general. El resultado se lo da a nivel grupal, por áreas o por sectores dentro del trabajo. Pero también como médico, perdón. O sea, estos son, o sea, individual te refieres a las encuestas que depende del área de trabajo que se desarrolla, se hace, o hay una encuesta estándar para todos y tal vez se cambian ciertas partes. Esa parte no. Sí, me gustaría conocerlo un poquito. Hay una encuesta general. Ah, ya. Es estándar para todos los trabajadores, pero nos permite sectorizar, ¿no? Nos permite evaluar en primer lugar los tres aspectos que vimos en el primer gráfico. Evaluamos los intralaborales, extralaborales, los factores de riesgo de estrés y evaluamos también los factores de riesgo psicosocial. Entonces, estos son herramientas estándares que van a ser para podernos dar un diagnóstico situacional de toda la población en general y también de cada uno, ¿ya? Por eso es que tiene que ser, también tiene que ser confidencial, pero el médico tiene que saber quién lo está haciendo. Igual los resultados, como te digo, se los da la organización, pero de forma general. Esto entra como parte de una historia clínica, inclusive. Cuando el trabajador está ingresando, también se toman estos aspectos al momento del ingreso en su ficha médica. Entonces, ahí se transforma en algo mucho más... que se pueda trabajar, que se pueda trabajar directamente con la persona. Uh-huh. Claro. Una vez que ya tienen, pues, como una revisión general, no sé, me imagino ven puntos repetitivos. O sea, qué sé yo, hay muchas referencias de asuntos intrafamiliares o de factores intralaborales que se puedan corregir. Entonces, una vez que ustedes ya tienen como una generalidad, ¿de ahí qué se hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya vienen y se implementan las estrategias y planes de acción. Entonces, por ejemplo, te hablo de si me salta mucho lo que es el manejo del rol. Ahí entramos a intervenir con estrategias como manejos grupales de integración en el equipo, principalmente actividades de integración. Pueden ser estos tipos de campeonatos internos. Eso es como para mejorar un poquito, para mejorar un poquito el clima laboral, okay. el rol que hay entre superiores y subalternos. Entonces se hace que haya un mayor trabajo en equipo. Ya, o sea, ya dependiendo de cómo te va dando el diagnóstico, tú vas planteando las estrategias. Okay. Tú me hablabas algo que si me salta algo del ambiente extralaboral, del ambiente familiar, tenemos y nos apoyamos de la parte de bienestar social, por ejemplo, del equipo de trabajadoras sociales. Entonces ellas entran en ese momento a su intervención en cuanto a la parte familiar del trabajador. Ven y evalúan su situación familiar y si es que hay alguna forma de mitigar esa parte para que no nos afecte en el ámbito laboral. Entonces ya depende del diagnóstico que hagamos con estas herramientas de mediciones para poder plantear, como quien dice, un tratamiento, ¿no? Claro. Ajá, una medida de intervención. O sea, son como pasos a seguir. Dependiendo del resultado que salga, ¿cuáles son las medidas que debemos de tomar? Nos quieren poner un ratito una de las diapositivas que teníamos pendiente para conversar un poquito sobre estas diapositivas con la doctora Patricia. No sé si, por favor, las podemos poner en pantalla. Aquí había un poco. Esto de riesgo psicosocial laboral, yo creo que es más o menos el resumen de lo que hemos estado conversando, sí. Patricia. Ahí están las causas, bueno, ahí están un poquito los riesgos. Los factores de riesgos, hablamos del estrés, ¿no?, que son condiciones presentes en la situación del trabajo y que afectan definitivamente al trabajador, produciendo el estrés o el mal llamado distrés, cuando es una reacción negativa, ¿verdad? Entonces aquí va a haber una relación directa con la tensión emocional, el distrés laboral y los daños psicosomáticos. Hablamos ya de los trastornos a nivel de la salud del trabajador.
por el estrés. Y también aquí puedo relacionarlo con el trabajador que me da síntomas dentro de la consulta que no tienen relación con una patología precisa. Por ejemplo, se me duerme un poco la cara, tengo adormecimiento de la cara, ahora la mano como que no la siento bien, me duele esta parte de la cabeza, solo un lado. O sea, comienzan con síntomas que son como dispersos y uno no tiene una relación con una patología en sí. ¿Hay estos casos, amenidas repetitivas, Patricia, en consulta? Sí. Claro que sí, hay estos casos y depende también de cuánto tiempo han estado expuestos a este nivel de estrés. Si es un estrés, una exposición aguda, ¿no? La enfermedad se presenta de forma aguda con sus síntomas y todo. Y muchas veces uno llega, interviene en ese momento y da un tratamiento porque da un buen diagnóstico, llega un buen diagnóstico, pero a veces el estrés es crónico. O sea, ya tienes una exposición de tipo crónica que te da este estrés y más bien sus síntomas son más difíciles de diagnosticar porque se pueden confundir con enfermedades comunes. Pero sí llegan esos casos, ¿no? En que no hay una relación. Uno empieza a buscar por todos lados la fisiología, la biología y no encuentra, ¿no? No hay una relación. No haya una relación. Pero si ya se pone a ahondar un poco más en cuanto a la entrevista con el trabajador y preguntarle en cuanto a su ambiente. A su ambiente laboral, familiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno puede llegar mucho mejor al diagnóstico. Ok, perfecto. Creo que teníamos una última diapositiva, si la podemos, por favor, poner en pantalla para comentarla un poquito de las que nos ha traído pues, la doctora Patricia Castillo. Estos son riesgos, otros riesgos laborales. ¿Qué afectaciones en la salud? Este sí es el riesgo psicosocial laboral, que es una afectación directa, ¿no? Es una directa para la salud ocupacional, tanto física, psicológica y social. Como te dije, el ser humano es un ente integral, entonces va a afectar todos sus ejes. Es el producto de este riesgo, el deterioro de la salud en general, tanto ocupacional como la misma persona, la insatisfacción laboral y la baja productividad. Por eso es que es importante... Es como la conclusión de todo ese estado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a bajar mi productividad, no me voy a sentir satisfecho con el trabajo, sino que igual tengo que ir porque necesito el dinero, no me puedo botar. O sea, pero voy tal vez con mala gana, con mala actitud o con pesimismo. O tal vez encontramos siempre alguien en el trabajo que como que se queja de todo. Así es. Se queja de todo, todo está mal, no está bien el horario, no está bien las maquinarias. Entonces es como que contagia tal vez a las personas de su alrededor. Alrededor, así es. Y se convierte, más bien, como tú dices, se contagia. Es igual que cuando tienes gripe, ¿no? Y contagias a tu alrededor, así mismo, esa actitud también contagia a tu alrededor. Y es por eso la preocupación del empleador, ¿no? De que esta persona sea tratada y sea curada. Porque igual está pensando en el bienestar de toda su población. Claro, y sobre todo al fin y al cabo, de productividad. A nivel de productividad. Como consejos varios, Patricia, cuando ya ustedes ven una persona que ingresa a trabajar y le hacen esta encuesta, pues ya saben directamente que tiene tal problema, tal vez familiar, allí hacen toda la intervención para ayudar con este problema en lo que se pueda. Así porque hay situaciones que me imagino no... Claro, ya es mucho más difícil. No se puede... inmiscuir un poquito el personal, tanto de labor social como el médico. Sí. ¿Se han presentado estos casos en la parte laboral que has tratado? Sí, sí se ha presentado. He tenido el apoyo de la parte de bienestar social, el apoyo de la organización, inclusive cuando sale de nuestras manos y necesita algún otro profesional, como es un psicólogo familiar, alguien que ayude a ese medio ambiente familiar, que sale de nuestras manos, pero que también se puede dar una ayudita, ¿no? Una manito ahí para poder ayudar y que también esta persona es importante dentro de la organización. Entonces, pero cuando ya nos atalla a nosotros es cuando se trata del intraorganizacional, dentro de la organización. Allá, entonces, los que se puedan actuar si hay problemas, digamos, dentro de la organización. Para una persona subir de cargo, si está en un cargo X, digamos, en un mando medio, y va a subir a una jefatura, también se hacen ciertos, o deberían hacerse ciertos análisis, ciertas revisiones, como para ver si puede, tal vez, con esas características de responsabilidad, el nuevo rol que le van a dar, si puede estar apto en su parte psicosocial, ¿sí también se analiza? Sí, también se debe analizar, muchas organizaciones la hacen, sí, y es parte de las fichas médicas ocupacionales de reubicación laboral. Entonces debería ingresar también esta parte, porque es parte de los riesgos. Hablamos de diferentes tipos de riesgos laborales, los riesgos que son medibles, por ejemplo, el ruido.
Nosotros sabemos que el ruido a tal nivel es riesgoso para la salud y te va a afectar, te va a producir una enfermedad. Pero los riesgos psicosociales no tienen sus límites. Entonces, de ley tenemos que nosotros estudiarlos y saber cómo va esta persona a este nuevo puesto y si va a encajar o no va a encajar al puesto que yo ya conozco dentro de la organización donde yo estoy, yo ya sé a qué va a estar expuesto. Entonces, dependiendo de esto, yo podría evaluar si es que la persona va a estar bien o va a necesitar alguna ayuda para ingresar a este nuevo rol. Perfecto, sí, pues realmente es importante para ver si luego evitamos el problema. Ajá, sí. Ya tal vez este nuevo rol pues genera mucha tensión y genera el problema en su ambiente laboral. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la doctora Patricia Castillo. Viva mejor su médico en casa. Y ahora quisiéramos tratar sobre los riesgos psicosociales más comunes que se presentan. ¿Cuáles son sus características? Para que ustedes lo conozcan. Hay uno que está muy en boga en la actualidad, lamentablemente porque en el medio se ha desarrollado lo que es el acoso sexual. El acoso sexual. Inclusive ha llegado pues a grandes complicaciones en niños, en jóvenes, en mujeres, como lo vemos en la actualidad. Sin embargo, cuando este acoso sexual ocurre a nivel laboral, quisiéramos conversar con Patricia un poquito de qué se trata, porque al final no llega a la instancia grave, como es una violación, pero sí hay una serie de situaciones que al final no vemos y que pueden ser catalogadas como acoso sexual. Patricia. Así es. Por ejemplo, se dice, bueno, lo que tú acabas de hablar, en el medio actualmente eso está muy en boga, ¿no? Pero no llega muchas veces a lo que es la parte más grave, que es la parte de la sexualidad, sino más bien inicia muchas veces entre mandos superiores a mandos medios en cuanto a alguna mala frase, algo que se refiere a la parte de la sexualidad de la persona, tanto de hombres para mujeres como de mujeres hacia hombres, ¿no? Puede ser de las dos formas. Eso, al hacerlo mucho, muy frecuentemente, puede afectar a la parte emocional de esta persona, ¿no? Alguien que muchas veces solamente es referirse o decir un comentario, no, fue un comentario sano, decirle que está muy gordita o que las piernas, como estás en este momento, estás con la falda muy alta o qué sé yo, algún tipo de comentario puede afectar a la persona y más aún si se lo hace muchas veces consecutivamente. Entonces, a veces no solamente las frases, también las miradas, también son partes y se consideran. Inclusive si es que la persona tiene el trabajador tiene algún testigo de estas situaciones, puede llegar hasta demandas, ¿no? Como se ve ahora a nivel internacional, se ha visto demandas de este tipo, también lo puede haber aquí dentro de nuestro país. Mire qué interesante. A nivel esto, en cuanto a uno de los frecuentes, que es el acoso sexual laboral, pero también hay otro frecuente, que sé que dentro de las empresas no se conoce como bullying, ¿verdad? De esto de, como lo conocemos en los colegios. Hemos hablado también en algún programa anterior de esto que se molestan unos a otros, sino acá se llama mobbing. Mobbing, sí. Mobbing. Hablemos un poquito de este mobbing. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo es que se produce este mobbing en la parte laboral? Bueno, el mobbing principalmente lo que causa a la persona es que tenga miedo de ir a trabajar todos los días, tenga miedo de presentarse ante su jefe, le causa temor. ¿Por qué? Por la forma como ha sido tratado, que ha sido maltratado en sí, ¿no? Es un maltrato que se le da al trabajador. Muchas veces con palabras fuertes. He tenido lastimosamente casos de ver hasta incluso palabras soeces, ¿no? Que utilizan muchas veces las personas de mayor jerarquía.
Entonces, se trata de que la persona se siente minimizada, totalmente minimizada ante esta persona que le está haciendo este tipo de maltrato, ¿no? Eso es el mobbing dentro de las empresas. La persona se minimiza, también tenemos el ámbito legal en base a este tipo de riesgos que también pueden ser denunciadas y demandadas dentro del Ministerio del Trabajo. Mire, qué interesante. Y esto yo creo que sí se presenta con bastante frecuencia. Sí se presenta con bastante frecuencia, pero tal vez no lo conocemos. Y puede llegarse a tomar una medida correctiva, pues la parte de la empresa y la parte de los trabajadores para disfrutar un mejor clima laboral. Así es. Hay otro también bastante frecuente que es el síndrome del quemado. Hablemos un poquito de este síndrome, Patricia, que es otro de los riesgos psicosociales frecuentes en los trabajos. Sí, es el síndrome del quemado de burnout, ¿no? Este síndrome es por el estrés repetitivo, ¿no? El estrés crónico, y va más bien a disminuir la parte emocional del trabajador, a disminuirle su satisfacción, su capacidad de estar dentro de un trabajo. Le quita totalmente las ganas de trabajar prácticamente. O sea, este trabajador ya no quiere saber nada del trabajo, está porque necesita solventarse por alguna forma, pero ya el trabajo no lo llena, como me dicen muchos. Ya aquí yo no quiero estar. Tengo la necesidad de salir. ¿Pero por qué? Porque es el hombre quemado, es el hombre que ha venido acumulando poco a poco este tipo de estrés, este tipo de situaciones que le han afectado y quizás en algún momento se dio cuenta, pero lo siguió manteniendo. Aquí muchas veces entra también este tipo de personas de que se dejan las vacaciones para después. No se toman sus vacaciones en el momento que deberían tomárselas, ¿no? Por la legislación tenemos 15 días todos los trabajadores a tenerlos y después de los 6 años, pues te va aumentando un día más. Muchas veces las dividen, las hacen 3 días, 4 días para trámites personales en los cuales también estás más estresado. Claro. Yo les digo a mis pacientes, no, tómense sus por lo menos 7 días, pero para que se vaya a desestresarse, un poco, a relajar, a la playa, a tener un ambiente diferente al ambiente que está usted aquí dentro de su trabajo, dentro de la ciudad. No, váyase al campo, váyase a disfrutar, vaya con su familia, esté dentro de su casa con su familia, no se estrese con más trámites ni diligencias. Entonces de eso se trata, para disminuir este síndrome del quemado. Te quema porque te llega a un nivel tan alto de que tú ya no quieres saber nada de tu trabajo principalmente. Tú sabes que allá es donde vas a sentirte mal, donde sientes todas tus molestias, donde por el trabajo no puedo dormir, tengo insomnio, tengo problemas a nivel sexual, tengo problemas de pareja, tienes miles de problemas. Entonces todo esto se va acumulando y se transforma en una persona quemada. Claro, y por ejemplo allí cuando ustedes han diagnosticado este tipo de casos, ¿cuál es el proceder? ¿Qué es lo que se hace generalmente con este trabajador para ayudarlo a sacar de este síndrome del quemado? Sí, muchas veces se ha llegado hasta el tema de que, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tiene usted de vacaciones? Y si no, se va de vacaciones en este momento. Esa es una de las principales. De ahí tenemos también técnicas de relajación. Hay técnicas en que nosotros le podemos incentivar a ver cómo respiratorios principalmente. Muchas veces solamente con respirar y saber respirar podemos bajar nuestros niveles de tensión, ¿no? Tenemos también los programas de yoga dentro de las empresas, si es que el médico los ha implementado. Hay programas de yoga, de bailoterapia, las pausas activas también. Dentro de tu jornada laboral, incentivar al trabajador a que tenga de 2, 3, 5 minutos cada hora, cada 2 horas, para poder realizar estas pausas activas, disminuir su carga emocional, su carga física. Entonces, con este tipo de ejercicios mejoran bastante. He llegado a ver de que inclusive la parte muscular, que es una de las partes que también se ven afectadas por el estrés, se mejora mucho, ¿no? Y en ese tiempo, que tienen ese tiempito de relajación, también mejoran su parte emocional. Claro, y esa pausa activa, cuéntame un poquito, eso generalmente se hacen como en jornada del día, digamos de 8 horas, un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, o se recomienda solamente un ratito en la mañana o un ratito en la tarde. ¿Cómo es la sugerencia? Bueno, la sugerencia sería cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la actividad que estén realizando. No, siempre yo digo, bueno, es un dar, vamos a ver con el jefe, a ver cómo vamos, qué tal, cómo es tu jornada laboral y si me puedes dar dentro de 2 horas 5 minutitos o cada hora 5 minutos. Pero bueno, se quiere que sean esas pausas un poquito no tan distanciadas entre una y otra. Cada hora o cada 2 horas 5 minutos no habría ningún inconveniente y se tratan de ejercicios principalmente de movimiento de estiramiento de músculos. Hablamos de los estiramientos de los músculos del cuello, de la espalda, la región lumbar, de los
los brazos, de las manos, las secretarias que pasan mucho tiempo ahí con el teclado, con el mouse, ¿no? Entonces necesitan relajar esta parte muscular de sus manos. Las personas que pasan mucho tiempo de pie, ¿no? También necesitan relajar y estirar la parte de sus miembros inferiores, las piernas, los pies, para disminuir ese tipo de enfermedades a nivel de miembros inferiores. Todo eso hace de que haya ese momentito de relajamiento, ayudas a la parte musculoesquelética y también ayudas a la parte emocional del trabajador. Claro, importante también ver lo positivo que puede ser para la parte del trabajo, porque muy probablemente esta persona puede descargar tipo de tensiones o de preocupaciones o distraerse un poquito de lo que estaba tan concentrado y puede ayudarle a tener mejor productividad, mejor concentración de la que tenía, mejor amistad inclusive con las personas del grupo que están, porque al final nos reímos que el uno alza el brazo y alza mal y que el otro se cayó cuando se estaba estirando. Entonces tal vez genera un ambiente un poco más de camaradería. Tal vez no digamos que van a ser amigos, son compañeros de trabajo, pero puede generar un mejor clima laboral. Así es. Sobre todo si cuando hay bastantes diferencias. Yo diría, no sé, Patricia, el consejo que tú quisieras dar tanto a los empleadores como a los empleados sobre este tema de riesgos psicosociales. Algo cortito que tú quisieras mencionar como un mensaje final. Bueno, que no los satanicemos, ¿no? Que son parte de los riesgos laborales igual que los otros riesgos, que debemos conocer todos a qué riesgos estamos expuestos, tanto los trabajadores y los empleadores, darles a conocer también a sus trabajadores a cuáles riesgos están expuestos. Los empleadores tratar de mitigar estos riesgos una vez que los identifiquemos y actuar más en la parte preventiva. Esa es la parte principal en la que hay que actuar, ¿no? En la parte de prevención, haciendo estrategias para prevenir lo que acabamos de mencionar en este momento, pausas activas, actividades de integración, diferentes actividades que puedan hacer de que el trabajo en equipo sea mucho mejor, sea mucho más agradable y que la persona se sienta bien en su ambiente laboral y pueda ejercer aún más su rol y pueda aumentar la productividad de la empresa. Que es lo que todos queremos. Ajá. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos aquí en el programa de Viva Mejor. Usted sabe que esta también es su casa. Gracias. Aquí hemos estudiado tantos años, así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos en una próxima ocasión poderla tener aquí en el set. A todos ustedes, queridos amigos televidentes, espero haya sido muy productivo este tema y recuerden que el reprise del programa del día de hoy es el día de hoy a las 7 de la noche. Todos los temas entre semana de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana son temas interesantes para ayudar a mejorar su salud y sobre todo prevenirla. Mi consejo final es que realmente depende mucho de la actitud que le pongamos. No veamos el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno y busquemos algunas alternativas de mejora, aunque nuestro ambiente laboral tal vez no sea el adecuado, tal vez no han tomado medidas correctivas. Yo como persona puedo cambiar la situación, lo digo por ejemplo personal. Así que cambiemos esa actitud, cambiemos y tratemos de buscar, innovar, cambiar. Acuérdense que cuando estamos todos ofuscados no vemos la luz, pero si tratamos de darnos un reposo, una tranquilidad, podemos ver hacia dónde queremos apuntar y buscar realmente nuestros talentos y dar lo mejor que tenemos. Es el consejo que le damos aquí en el programa de Viva Mejor. Si Dios permite, nos vemos el próximo viernes por mi parte y mis compañeros el lunes en el programa de 9 a 10 de la mañana. Un gusto haber conversado con ustedes. Gracias, doctora Patricia. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.